Oigan, ¿se acuerdan de mis cacerolas rosas que salieron azules? Pues ya me mandaron las rosas, ahora sí. Miren, sí es el color bien bonito. Ay, estas me encantan. No había tenido tiempo de sacarlas. Tengo como meses con ella, desde creo mi cumpleaños, que fue en noviembre. Y no las había podido sacar. Digo, ojalá que salgan bonitas, que salgan bien, que no vengan raspadas, porque no he tenido tiempo ni de checarlas. Es que con el niño me mantengo bien ocupada. Pero estaban bien bonitas, traían unos letreros adentro como muy con mensaje y todo. Y luego miren, estas para poner las cazuelas calientes, me gusta. Yo tengo unos que son como de silicón, pero no me van a estorbar. Luego les cuento, ¿se acuerdan que me las mandaron mal, verdad? Entonces cuando ya yo les dije todo, me dijeron que de cortesía me iban a mandar estos. Y yo le, me iban a mandar estos. Y yo le dije, como yo sabía que también tenían aquellos, yo le dije, mejor mándame los guantes, porque son como más usuales, ¿no? Porque pues, es lo mismo, yo creo. Pero me gustaron aquellos. Y le dije eso, y como ya me habían mandado estos, me los dejaron los dos. Y pues yo, encantadísima, porque estos creo que cada uno cuesta 35. O me daban a escoger el mandil, pero yo el mandil pues no lo uso casi. Entonces, me gustó eso. Miren. Se ven aquí en un descuento para una compra a futuro, pero yo no lo voy a usar. A ver si alguien lo quiere usar. Y pues ya, hora de sacar este lechero y tirar la basura, porque ay, nomás me la paso pensando en subir de cajas. Ahora de Navidad tuve que tirar un montón de cajas y luego el reciclaje se me pasó una semana y más se juntó. Déjenles enseño cómo viene la caja. Traía un mensaje la caja, pero déjenme ver. Porque ya la puse. Venía la primera parte. Dice como que estás un paso más cerca a cocinar limpio. No sé si es verdad, puro choro. Ya veremos. Y luego miren, así venían las tapaderas. Ahí venían, pero como les digo que ya yo. Era el trapo blanco ese donde se pegan las cazuelas, ya se los enseño. Y eso era donde venían. Oh, está como tapadera de las cazuelas. Sí. Acá lo tengo en la basura porque ya iba a sacar eso. Así es como se mira a cocinar saludable. Por lo menos. Veremos. Siempre viene que para poner las tapaderas, pero yo no lo quiero poner aquí porque son unos plastiquitos que se ven, es lo que me va a detener, ¿verdad? Si esta puerta no cierra así, el niño la va a agarrar para jugar, porque los seguros van arriba, y si no cierra con esta, pues ahí va a ser su juguetero. Entonces por eso no la he puesto, pero ya veremos cómo queda. Y las cazuelas traen su propio como estante para ponerlas, que tampoco lo he sacado, pero yo lo he visto pues en las reviews de otra gente. Ay, no, de veras. Esto era algo que ya me urgía porque yo dije, ¿qué tal que vengan hasta talladas de adentro? Y yo ni cuenta me dé, porque pues ahí tenían como 2 meses ya. Y también nomás me están haciendo espacio y tilichero. El color sí está bien bonito, ni para qué. Casi sí es igual que todos los rositas que yo tengo. Como que los rositas que yo tengo todavía es como de otro rosita. Ay, pero están hermosas. Bueno, por lo pronto estas no están talladas. Y no las había sacado porque según se tienen que como curar, algo así. Ni he leído, pero otra set que tenía, la tenían que curar. Por eso no las había sacado. Porque dije, ay, ya creo que tengo tiempo. La verdad, hoy el niño se durmió 2 veces. Y siento que me dio más tiempo de hacer cosas, pero ni he comido. Porque dije, si paro, miren, está bien bonito. Ay, cuando se me ensucian de abajo me va a doler el corazón. Pero sí, el niño se durmió 2 veces hoy y me dio como más tiempo de hacer trabajito aquí en la casa. Y pero sí, déjenles enseño. Ay, no, tenía un cochinero. Ay, esta es la que más me emociona. Porque esta es como que el tamaño donde todo cabe. Y yo creo que esta es la que más voy a usar. A menos que como no está muy ancha. Está ancha, pero no está honda como la otra que tenía. Va a ser esta, creo. La ollita esa va a ser una de las que más voy a usar. Están pesadas, eso sí. Ay, lo que me encanta es esto. No sé, ojalá y no se caliente. Porque yo tengo unas de la Green Pan.
que tienen así de metal y no se calienta. Mucha gente se quejaba de eso con las de... Porque yo estaba que si agarraba estas o agarraba las de Sam's. De las Sam's Club tenía los mismos colores, hasta se ven más rositas que el que me gusta a mí. Entonces estaba que si agarraba las de Sam's Club o estas, porque en Sam's Club tenían moradita, rosita. Pero al último me decidí por estas porque dije, a mí ya me ha pasado, ya van cuántos pares de cazuelas que compro en la... Costco, saco unas, las tiro porque se me descomponen, compro otras y así me la llevo. Y dije, bueno, estas cosas que prometen durar bastante, pues, ojalá me duren bien para no estar desperdiciando cada rato. Pero pues ya veremos. Oigan, esto sí ya no lo entendí porque yo, a lo que yo vi en el internet era como una sola cosa y aquí se mira como que cada una parte. Ya les enseño, este se ensamblan así, miren, nomás que yo traigo un ayudante aquí, pero se ensamblan así, este tiene imán y así se ensamblan. La verdad no esperaba menos, yo las había mirado estas cosas que ya estaban formadas así en las reviews, pero nunca me imaginé que hubiera separado, no esperaba menos que sí se pegara porque yo dije, ay no, si es cada una parte, pues sale lo mismo, van a andar ahí rodando, pero ya, así es, ya les enseño cuando las hago. Ordené ahí a ver cómo queda. Oigan, los puse así porque del otro lado me quedaron y no quedan porque mi mueble tiene esta. Y cuando lo volteo, esta cazuela grande topa ahí y no la puedo quitar. Entonces, mientras no lo acomode así, van a quedar así. Las tapaderas igual, lo mismo. No quedan, mis gabinetes no dan. Sí, ya veremos cómo lo vamos a arreglar. Por lo pronto, ahí están. A lo mejor los termino poniendo en la alacena. Como quiera me gustaría que estuvieran a una altura donde yo las pueda alcanzar. Y que no peligren de alguien que anda por aquí atrás de eso.